Así que todavía lo tienes. ¿Tiraste la bufanda de Feride a la basura? Dime. Pero no has dejado de pensar en ella. Y a mí me sigues ignorando por lo que hice para no perderte. Veo que tu debilidad por Feride sigue allí. ¿De qué debilidad hablas? Vamos con Aid. ¡Estoy haciendo lo que puedo! ¿Por qué no entiendes? Me he disculpado. Me he explicado. Pero parece que no me escuchas. Eso duele. ¿Y por quién? ¡Una traidora que se acuesta con un hombre casado! Nunca podemos estar solos. ¿Cuándo fue la última vez que me sonreíste? Siempre esperas lo mejor de mí, pero me tratas con desprecio cada que puedes. Yo ya te he perdonado. Pero tú no me puedes perdonar a mí. ¿Qué es esto? ¡Cuneit! ¡Es increíble! Sigo enojado contigo. Me enfada mucho pensar lo que hicieron tú y mi madre. Me molesta. Aunque quizás ustedes tengan razón. Pienso que nos vendrían bien unas vacaciones. Eso quería escuchar. Peleamos todo el tiempo. Necesitamos lidiar con esto. Sí. Creo que un pequeño viaje de placer nos vendría bien. Bueno, prepárate. Te amo tanto. Qué bien. Gracias, Canaan. Gracias, Meli. Acaba de llegar. ¿Tuviste algún problema? Le dije al gerente que mi abogado pasaría por él. Bien. Después hablamos. En efecto, eres tú. Ates. Sí, dime. Canaan, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Canaan, tienes que ir a pedirle una disculpa a Feride por lo que hiciste. ¿Y quién es esa Feride? Canaan,
Si no haces lo que te pido, me las pagarás. Ya lo sabes. Veamos, ¿quién las va a pagar? Buen día. Sea bienvenida. ¿Le puedo ayudar? ¿Eylul se encuentra? Así es. ¿Quién pregunta? ¿Cuál es su oficina? ¿Tiene alguna cita? No. Soy una amiga. Venga por aquí. Eylul, tiene una visita. ¿Quién es? Gracias. Canán, bienvenida. Siéntate. Muchas gracias, señora Eylul. Usted me llamó, ¿cierto? Sí. Quiso que encontrara a Tess. ¿Pero por qué? Está usted equivocada. ¿Segura? La conozco de algún lugar. Creo que usted me está confundiendo. ¡Ella! ¿No es usted? Esto... ¿Qué hacía usted con mi esposo? Te acostaste con mi esposo. Te he estado buscando. Hay muchas como tú. Pero al fin he podido encontrarte. Estas fotografías... Sospeché que me engañaba, así que contraté a un detective. Estas... ¿Alguien más las ha visto? Escucha, he empezado de nuevo. Esos días han pasado. Te lo ruego, no me expongas. Tranquila, no lo haré, cariño. Pero ¿sabes que Tess tiene grabaciones? No creo que sean tan inocentes como estas fotos. No sé qué pasó esa noche. ¿Qué grabaciones? ¿De qué estás hablando? No conoces a Tess. Tiene videos de todas. Graba a todas las mujeres que conoce. Así se protege. No lo creo, porque no me acuerdo. Fue hace 3 años. Habías tomado bastante alcohol. ¿Quién sabe por cuánta gente hayas pasado? ¿Es normal? No. ¡No puede ser! ¡No ahora! Eylul, ¿estás bien? Sí, está bien. No es nada. A Tess no se olvida de nada. ¿Así que no tienes recuerdo de él? Quizás puso algo en tu bebida. No te preocupes. Todo saldrá a la luz. No puede ser. Puede ser que no se acuerde de ti. Pero estas fotos se lo van a recordar. Me llamaste para meter a esta chica en un lío. Ahora la de lío eres tú.
Feridée, quiero pedirte perdón. Canaán es una mujer irracional. Nunca había conocido a alguien así. Entonces, ¿por qué te casaste? ¿Y por qué lo escondiste? Cometí un error. Estamos casados en teoría. No nos hemos podido divorciar. Después de que nos casamos, me di cuenta que lo hizo por dinero. Pero una vez que nació Kansu, ya no la pude dejar. ¿Kansu? Mi hija. No la podía dejar. Pero me cansé. Tuve que cambiar mi lugar de residencia y entonces la demandé. Pero ahora quiere tanto dinero que me ha resultado imposible conseguir el divorcio. Ella fue muy exigente. Así es. La pensión que ahora me está solicitando es demasiado. Trabajo por mi dinero. No voy a regalárselo. ¿Cómo? ¿Sabe dónde estamos? ¿Cómo lo supo? No lo sé. No quiso decirme nada. Además, yo estaba enfadado. Le llamé y ya hemos arreglado las cosas. Feridée. No lo estaba tratando de esconder. ¿Me entiendes? Ella ya no es parte de mi vida y no quería hablar de ella. Es una interesada. Usa a mi hija para chantajearme. Confía en mí. Voy a solucionar esto. ¿Qué te dijo? Dijo que está ocupada. No sé cómo es que llegó de repente. Creo que Eylul tuvo que ver en esto. Sí. Eylul se está entrometiendo demasiado. Sé que tú y ella tienen problemas y eso no me importa. Pero si meten a mi familia, vamos a tener problemas, Tung. Ates, tranquilo. No estamos seguros de que fue Eylul. Yo voy a averiguarlo. No te preocupes. Escucha, Tung. Tengo una hija. Si la involucran, tendrán problemas. No me importa ni el dinero ni el negocio del que formo parte. Yo lo sé. Es mejor mantener la calma. Eylul lo sabe. Está enojada. Por eso actúa salvajemente, como un animal. ¿Y Feridée dónde está? Está durmiendo. Tú encárgate de Canaán y yo de Feridée, ¿sí? Está bien. Está bien. Pronto. Pronto acabaré contigo. ¿Tú le hablaste, verdad? ¿De qué hablas? ¡Qué inocente! Tu plan fue tratar de que todos pensaran que Feridée y Ates andan juntos. Lo hiciste para que con ella odiara a Feridée. Dime. Y tú estabas tratando de decir, Cuneyt sigue enamorado de Feridée, tú no eres nadie sin mí al contratarla. Pero no te creo. Algo debes haberle dicho. No es mi culpa. Quéjate con tu cómplice, Ates. ¿Cuál cómplice? No sé de qué hablas, Eylul. Acabo de conocerlo. Oh, ¿en serio? ¿Dónde está? Oh, en casa. ¿Qué? Mi cuento de hadas. ¿Para qué agregues esa historia? No lo conoces. Escucha, Eylul. Feridée y Cuneyt siguen locamente enamorados. Están tratando que nadie se dé cuenta. Tarde o temprano, estarán juntos. Aunque tú no lo quieras.